Compromiso, respeto, participación, colaboración, solidaridad. Estos son solo algunos de los valores que tienen cada una de las personas que forman parte del Cuerpo Municipal de Voluntariado por Zaragoza. Un organismo vivo y activo que comenzó a caminar a raíz de la Expo 2008 y que después de 8 años sigue avanzando paso a paso luchando por un objetivo común: el respeto y la entrega a una ciudad y a su ciudadanía. Hoy los voluntarios ya son más de 4.300 personas de todas las edades, procedencias y profesiones. Y juntos forman un colectivo que, con la puesta en marcha de numerosas actividades por y para la ciudadanía, está logrando que su participación sea cada vez más visible y que su labor sea cada día más reconocida por nuestros vecinos y visitantes. Cuidar a los ciudadanos es una de las funciones más importantes del Cuerpo Municipal de Voluntariado por Zaragoza. El acompañamiento y el trato directo con personas de la tercera edad, con la infancia, con los jóvenes, con personas con discapacidad o con personas con escasos recursos, supone un gran enriquecimiento personal para los voluntarios y un apoyo incondicional para todas aquellas personas que más lo necesitan. La colaboración del voluntariado municipal con el Banco de Alimentos en su campaña anual de recogida de provisiones básicas donadas por los propios vecinos en supermercados es una de las labores más reconocidas por la ciudadanía. Pues la labor de los voluntarios es fundamental, porque si no, estas organizaciones que precisamente se dedican a ayudar a otras personas no se pueden permitir el lujo de pagar a gente para que haga las cosas. Entonces, sin ellos no tendrían éxito estas campañas. Y la labor que están haciendo, súper necesaria y, vamos, para descubrirse delante de todas las personas que contribuyen, porque es de tanto valor el que da como el que está apoyando, recogiendo. Los niños de Zaragoza también reciben un trato especial por parte de los voluntarios y las voluntarias, quienes les acompañan en diferentes salidas por los espacios verdes de la ciudad para disfrutar y aprender juntos sobre aspectos relacionados con la naturaleza. Los voluntarios del ayuntamiento nos apoyan sobre todo en lo que es la atención a los niños. Están durante toda la actividad con nosotros y nos ayudan pues en el acompañamiento. Estamos muy tranquilos explicando lo que es la actividad porque sabemos que van a estar atendidos, que ninguno se va a despistar. Lo hacen siempre en su tiempo libre porque son voluntarios y es un servicio que prestan a los niños de la ciudad para educarlos ambientalmente y que la ciudad funcione mejor. Bueno, pues es una relación muy cercana porque los voluntarios están como muy pendientes de las necesidades de los niños, están muy atentos a todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Y se explican, se acompañan y nos han ayudado muchísimo a preparar hasta bocadillos, vamos, por aquí. Una de las novedades de este año ha sido la colaboración del Cuerpo Municipal de Voluntariado con la Policía Local de Zaragoza durante los controles de alcoholemia, donde las personas voluntarias informan a los conductores sobre prevenciones de seguridad vial y salud pública, además de recompensar con alguna sorpresa a los ciudadanos que tienen una actitud responsable ante el volante. Toda labor que pueda venir es bienvenida y desde luego la del Cuerpo de Voluntarios de Zaragoza pues es bienvenida y desde el Cuerpo de Policía Local lo agradecemos y la reconocemos. El respeto a la ciudad y su medio ambiente es una preferencia muy importante para los miembros del voluntariado, quienes contribuyen a difundir el ideal de que los espacios públicos son de todos y hay que protegerlos y respetarlos. Durante este año, los voluntarios han tenido la oportunidad de aportar su granito de arena en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París. A través de una iniciativa ciudadana, los miembros del voluntariado por Zaragoza han colaborado para conseguir 1 millón de firmas, 1 millón de compromisos frente al cambio climático. Desde su participación en la exposición internacional, se conoce a los voluntarios y voluntarias como la cara amable de la ciudad. Aman la capital aragonesa y dedican su labor a que los visitantes conozcan Zaragoza y disfruten de su cultura y de sus rincones más especiales. Pertenecer a la red global Greeter permite a muchos miembros del Cuerpo Municipal del Voluntariado practicar un idioma, conocer otras culturas y encontrar nuevas amistades en otras ciudades. Informar a los vecinos y vecinas de las actividades y los equipamientos que tiene la ciudad, acompañar y atender a los asistentes en congresos, en eventos especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre o el Día de Todos los Santos en el Cementerio de Torrero, o la Jornada de Puertas Abiertas del Ayuntamiento el Día de San Valero, son acciones que realiza el voluntariado.
El ayuntamiento es el alma de cualquier ciudad, el lugar desde el que salen adelante las iniciativas y las propuestas de la ciudadanía. Con el programa Conoce tu Ayuntamiento, los voluntarios y voluntarias acompañan a turistas y a zaragozanos por la planta noble para ver la sala de plenos, el despacho del alcalde y el salón de recepciones. Enseñan las maquetas del hall del edificio para explicar la historia de la ciudad y comentan las diferentes zonas del ayuntamiento. El voluntariado municipal también colabora con las visitas guiadas organizadas por Zaragoza Turismo, dando apoyo a las guías. Ellos se encargan de dar la bienvenida a los participantes, les dan la acreditación que les identifica durante la visita. Luego están pendientes en todo momento de las necesidades. Si hay alguien que necesita el ascensor, le acompañan, luego lo incorporan al grupo y durante todo el recorrido siempre pendientes de lo que pueda necesitar alguno de los visitantes. Pues para los participantes en las visitas es muy importante porque cualquier necesidad tienen allí a un voluntario que les va a ayudar. Y de hecho lo valoran muy positivamente, al acabar las visitas se lo agradecen. Y desde el punto de vista de las guías, pues nos facilita el trabajo muchísimo, porque nos permiten centrarnos solamente en lo que son las explicaciones y de todo lo demás se encargan ellos. La ilusión, la pasión y el esfuerzo que el voluntariado pone en los eventos deportivos es muy valorado por las federaciones y asociaciones que tratan de difundir los beneficios del deporte y el apoyo a la salud. Acercar a los ciudadanos los valores culturales, históricos y patrimoniales, así como las tradiciones y las costumbres de Zaragoza, es también una de las principales motivaciones del Cuerpo Municipal del Voluntariado. Yo, después de la experiencia de tantos años en el trabajo que realizo y en el ayuntamiento, Yo no entendería, y al igual que yo, no entendería otros servicios municipales con los cuales he hablado de este asunto, no entenderíamos el realizar una actividad, sobre todo donde hay una masa de público importante, sin los voluntarios. O sea, hacer cuando los voluntarios no están, en cuestiones de información, en cuestiones de recomendaciones, en cuestiones miles. Las experiencias que hemos tenido y que seguro que vamos a seguir teniendo son importantísimas y necesarias. No se entendería esta ciudad sin el voluntariado. Amables, risueños, dinámicos, cercanos. Así son los voluntarios cara a cara y así lo demuestran en todas y cada una de las acciones que desarrollan a pie de calle. Pero lo que nuestros ojos no ven es el arduo trabajo y el esfuerzo que el Cuerpo Municipal de Voluntariado lleva a cabo desde el corazón de la ciudad, desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza, donde todos los dispositivos de colaboración se ponen en marcha. Este espíritu motivador, luchador y dedicado única y exclusivamente a la ciudad y a sus ciudadanos es lo que los voluntarios intentan transmitir e inculcar fuera de nuestras fronteras. Y como no podía ser de otra manera, ellos los consiguen. Yeah, it's an amazing activity, it's a great experience. It's very important that citizens are involved in activities that is proposed by the municipality. I think that all around the world can spread activities and experience like that, because it's very important that citizens be aware that they can change something. I think it's an amazing body of people that they all have so much passion for Zaragoza, and they believe that they can change things, and they have their experience that they know they make a difference, they enjoy it, they seem so happy, and they've been so kind to us so far already. And we today met the leaders, and amazing leaders, very passionate people. Yeah, I'm impressed. I think it's amazing. I wish that we could create that where I come from. We've asked how they did it, and we're going to go home and try to make this, because it's such an amazing example. Lograr que la sociedad participe activamente en el proyecto de ciudad y promover valores a los ciudadanos no es fácil.
y hacerlo siempre con entusiasmo, ilusión y con una gran sonrisa en el rostro todavía tiene más mérito. Pero el esfuerzo cosechado siempre trae su recompensa, el éxito y el reconocimiento de la ciudadanía. Gracias por dedicar parte de vuestras vidas a nosotros y a nuestra ciudad.